Estamos adelantados, no solo los candidatos están en campaña estos últimos días y no parecería que también el dólar está en su campaña electoral. Hay un dólar electoral, Alfredo Sayat? buenas noches. Buenas noches, y es para tratar de entender qué es lo que está pasando en el mercado cambiario, ¿no? Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si hasta hace dos, tres semanas había cierta tranquilidad en el mercado cambiario. Obviamente seguía el mercado marginal, el mercado blue, el mercado ilegal y estaba el tipo de cambio, el oficial, con el dólar ahorro el dólar tarjeta, más o menos en la línea de desde octubre del año pasado. ¿Qué es lo que empezó en julio? Y bueno, preparando el escenario hacia las elecciones, elecciones claves, la de este domingo, que se define el escenario electoral para las elecciones claves de las presidenciales. Entonces uno puede decir, bueno, pero entonces, esta, este salto que hubo en el dólar marginal, ¿a qué se debió? Bueno, hay que entenderlo exclusivamente por movimientos especulativos para condicionar los comportamientos económicos y sociales vinculados con las elecciones. Porque no ha habido algo nuevo que uno pueda decir que dispare el dólar blue. Incluso en julio se vendieron en dólar ahorro un monto récord casi 650 millones de dólares. O sea que no es que hubo una restricción en eh, la distribución de dólares claro. vinculados con el ahorro. O sea que, uy, hubo eh, sectores de la población que no pudieron comprar dólares, entonces fueron al dólar blue. No. Hay que entender también que el dólar blue, el dólar marginal, es insignificante en cuestión de monto, uh -huh. de volumen. Ahora bien no significa que no sea un potente perturbador de la estabilidad económica y de la construcción de expectativas económicas y expectativas políticas. Por eso es muy relevante para tratar de entender qué significa cuando salta el precio de la cotización del dólar blue. Porque la verdad que si vos hablas con la mayoría de los economistas, oficialistas y opositores, nadie habla de que el tipo de cambio tiene que estar a 15. Porque se sabe que si un dólar del de oficial que esté a 920 saltar a 15 provoca una, digamos, una inestabilidad económica y social terrible. Y nadie se va a suicidar haciendo una no brusca, hiper devaluación. De, de, de Entonces, bueno, ¿por qué saltó? Saltó vinculado con las elecciones, por eso lo denomino dólar electoral. Pero también, pero también hubo este salto. Cuando digo saltó, digamos, no es que el dólar solo salta. Hay operadores, claro. operadores financieros, grandes bancos, digamos, bancos importantes que también juegan el partido electoral. Bancos importantes que apoyan a uh -huh. candidatos eh, de la oposición. No es que, ah, bueno, un día se levantó solo el dólar electoral, fue claro. caminando por la cita y dice, ah, bueno, ahora voy a valer más. Aquí es donde intervienen los agentes económicos poderosos y que empieza la especulación. Entonces, uno puede decir, bueno, es por las elecciones. Pero hay un segundo eh, punto también a considerar: el dólar. Y cuando son estos movimientos especulativos, actúan como condicionamiento a las políticas económicas. Como ya el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado que enfrenta las movidas especulativas y no va a haber una brusca devaluación de aquí hasta que termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en realidad estos sectores financieros locales e internacionales, apoyados por grandes grupos económicos locales e internacionales, lo que buscan es condicionar al futuro gobierno. ¿Y a través de qué? Y bueno, si hay un dólar marginal muy alto, significa que supuestamente esa es el, la cotización de equilibrio o es el valor que, eh, al que debería llegar el dólar. Por eso, junto con el salto del dólar blue, ¿cuál es la otra... Va, eh, el otro eslogan, el otra. Eh, el caballito de batalla, atraso cambiario. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Ah, bueno, si el dólar blue sube mucho ah, y hay atraso cambiario, ¿cuál es el saldo? ¿Cuál es entonces la resolución a, este, a esta situación? Tenés que realizar una brusca devaluación. De hay dos dólares entonces. Uno el electoral y el otro podríamos decir. El dólar 10 de diciembre. Claro. Entonces, el dólar Asunción. Claro, y es donde apuntan. Y esta brusca devaluación a lo que apuntan, vuelvo a repetir, estos sectores financieros, el poder económico, es profundamente regresiva en términos sociales, políticos y económicos, provocando una caída fuerte del poder adquisitivo. Por eso hay que estar alerta. Hay que estar alerta cuando uno trata de interpretar los movimientos del tipo de cambio y también el discurso, tanto de economistas como de empresarios grandes empresarios y políticos cuando empiezan a hablar de atraso, atraso cambiario. Esto no significa que no haya tensiones cambiarias, esto lo vamos a hablar sí, sí. en otro momento, pero en última instancia hay que entender de qué se trata este dólar electoral.